¿Qué tal? Video tutorial número 11 y último del primer bloque del curso, en el que terminamos de analizar todas las APIs que vamos a necesitar para desarrollar nuestra aplicación. Hacer un juego con formas básicas, como pueden ser líneas o círculos que aprendimos a hacer en el anterior video tutorial, es una posibilidad, pero desde luego que no es la más aconsejable. En general, vamos a preferir usar sprites y también, por ejemplo, backgrounds o imágenes de fondo, lo que nos permite crear un aspecto más interesante. Para ello, podemos usar archivos PNG o JPG. Pues de nuevo hacerlo en Android es extremadamente sencillo. Veíamos en el anterior video tutorial cómo dibujar en el Canvas. Pues podemos utilizar también técnicas muy similares para cargar una imagen en el Canvas e incluso posteriormente poder dibujar sobre esa misma imagen. La clave para cargar imágenes dentro de nuestra aplicación es el uso de la clase Bitmap Factory. Vamos a verlo ya directamente en una aplicación y sobre ella iremos explicando sus partes clave. Empezamos por crear la estructura de nuestra Activity, la estructura de una clase a la que llamaremos ChoosePictureDrawn. Y que implementa tanto un OnClickListener como un OnTouchListener. El OnClickListener va a hacer que nuestra Activity pueda responder a una pulsación sobre un botón y el OnTouchListener es el modo en el que vamos a poder dibujar sobre una imagen, el lugar donde tengamos la imagen mediante el uso del touchscreen. Y tendremos dos elementos de interfaz de usuario principales. El primero es el Image View, que es donde se va a mostrar nuestro map y dentro del cual vamos a poder dibujar. Y el segundo será un botón. Botón que el usuario puede pulsar para seleccionar una imagen desde la galería de la aplicación. Me comentaba el otro día una persona en un email que a veces se le hacía difícil seguir el código porque no lo iba formateando. Es cierto, pero lo es más que no tiene mucho sentido seguir el código en el video tutorial. Ahora, como se hace de los video tutoriales de muy distintos modos, por ejemplo desde Blip Televisión o desde YouTube, no se descargan y por tanto no se tiene el código. Yo creo que es muy importante para seguir el curso tener los códigos para poder hacerlo. Hacerlo en pantalla me parece una barbaridad. De todos modos, es cierto. Más que nada es por el tiempo que vas haciendo, lo importante es el código, no fijarse, pero bueno, simplemente con pulsar con el botón derecho y pulsar en Source, aquí ya hay la posibilidad de que formatee, ya como me decían en el vídeo, también se puede hacer con control más mayúscula, más F, lo que sea más cómodo para cada uno. Volviendo a lo que nos interesa, necesitamos también tener dos elementos bitmap, uno que será la imagen que carguemos y otro la imagen que iremos modificando cuando pintemos sobre ella. Necesitamos también contar con una instancia de Paint y otra de Matrix. Y desde luego el Canvas. Seguimos sobreescribiendo el método onCreate, ya he hecho tantas veces, y en el que lo que debemos destacar en primer lugar es que tenemos que obtener la referencia tanto a ImageView como al botón. Y configuramos también los listeners para cada uno de los eventos onClick y onTouch. Dentro de los distintos modos con los que se puede ir mostrando el código en pantalla, pues bien, podríamos poner todo el código ya en un principio, lo cual sí que podría hacerse confuso, o tenemos que ir poniendo los trozos del código que vamos explicando en cada momento, lo cual realmente si cada vez que voy pegando código utilizo lo de formatear, me parece que se haría tremendamente monótono, así que intentaré de todos modos de vez en cuando hacerlo, pero ya digo, lo mejor con
toda seguridad es que consigas los códigos de ejemplo y los vayas utilizando al mismo tiempo. Y a continuación, en torno a lo cual se va a desarrollar gran parte del código, vamos a tener que escribir los métodos. Para empezar, el método onClick, método que usará el intent estándar para permitir al usuario elegir una imagen de la galería de la aplicación. Subimos el código para que se vea bien. Este intent le vamos a aplicar una constante, la constante actionPick, que se trata de una de esas acciones estándar que lo que va a hacer es devolvernos los datos seleccionados. Y la otra parte destacada del método onClick es el uso de la constante de la clase media external contentUri, que es la que nos va a indicar el estilo del contenido para el volumen primario del almacenamiento externo, a donde accederemos para conseguir la imagen. Y continuamos con la creación del método onActivityResult, que es el que será llamado después de que el usuario seleccione una imagen. Es un método largo, pero también muy genérico. Lo que hará será cargar la imagen seleccionada dentro de un bitmap y que este bitmap se escale al tamaño de la pantalla. Este método, onActivityResult, es utilizado cuando queremos que una activity nos devuelva un resultado al finalizar. Aquí vemos en la documentación de Android cómo podemos utilizar este intent. Sería un ejemplo, su uso al iniciar una activity que permite que el usuario elija una persona en una lista de contactos, y cuando la activity finaliza se devuelven los datos de esa persona seleccionada. Exactamente lo mismo es lo que hacemos nosotros aquí. Lo que ocurre es que vamos a elegir una imagen de la galería en nuestro almacenamiento externo, y onActivityResult va a permitirnos cargar la imagen seleccionada en nuestra vista. Para poder hacerlo, tenemos que empezar por llamar al método StartActivityForResult, lo que, como vemos aquí en el código, ya hemos llevado a cabo dentro del método onClick. Igual que con el tema del formato, que aquí ahora aparezcan mensajes de error, no te preocupes, simplemente estamos poniendo partes del código y al no estar completo faltan cosas, y de ahí los errores. Y recuerda también utilizar siempre los códigos de ejemplo, que tienes el enlace para la descarga siempre en Illesalón cuando se incluye la noticia. También cuando acabe el curso lo incluiré en videotutoriales.com, como ya he hecho con otros. Pues con el uso de StartActivityForResult es lo que nos va a asegurar que vamos a tener un resultado de vuelta, que es el que vamos a poder posteriormente usar dentro del método onActivityResult. Vemos de nuevo la documentación, donde nos indica que el método StartActivityForResult puede devolvernos un código de resultado. En general va a ser resultCanceled o resultOK, aunque también se le pueden indicar resultados personalizados, pero para nuestro código le vamos a indicar cómo actuar si devuelve resultOK. ¿Qué es lo que vemos en este primer condicional? Si resultCo igual a resultOK
OK, por lo tanto, que se ha llevado a cabo la carga de la imagen que ha sido seleccionada de la galería. Lo que hacemos con esa imagen, como decíamos, es redimensionarla para que ocupe el tamaño completo de nuestra vista. Además de acceder al ancho y al alto de la imagen, como ya hemos hecho en otras ocasiones, es ahora aquí cuando vamos a tener que utilizar la clase Bitmap Factory y también una clase relacionada que es la clase Bitmap Factory Options. La clase Bitmap Factory, de la que hablábamos al principio del vídeo tutorial y que es la que nos va a permitir crear objetos bitmap desde distintas fuentes, puede ser la fuente un string, un byte array o archivos. En cuanto a la clase Bitmap Factory Options, usaremos de ella el método InjustDecodeBounds. Método que nos va a permitir seguir accediendo a los datos de la imagen de vuelta, pero sin que se cargue el original, ya que como sabemos queremos alterar sus dimensiones. Y de la clase Bitmap Factory usaremos el método DecodeString, que es el encargado de decodificar un string de entrada y convertirlo en un bitmap. El resto del código debería estar claro, es código Java estándar en el que usamos matthail para convertir el float devuelto en un entero. Y justo lo que hace este código es redimensionar el tamaño de la imagen para que se adapte al de la vista. Después de que el bitmap ya haya sido cargado, lo que vamos a hacer es crear el bitmap mutable con otras dimensiones y sobre el cual vamos a poder pintar. Vamos a llamarle Altered Bitmap y dibujaremos dentro de él para empezar la imagen con el nuevo tamaño. Para hacerlo usamos el método CreateBitmap de Bitmap, al que tenemos que pasarle el ancho, el alto y la configuración que le hemos indicado en Bitmap Factory. Creamos una instancia de la clase Canvas a la que pasamos el bitmap que acabamos de crear y otra instancia de la clase Paint, ya que vamos a poder dibujar encima de ese bitmap como ya sabemos. Le damos un color y le damos un stroke, en ambos casos ya utilizados en el anterior vídeo tutorial. Y creamos una instancia de la clase Matrix, clase que contiene una matriz 3x3. Tanto esta clase como las otras y los métodos, puedes verlo como siempre en la documentación. Aquí tienes esa clase Matrix que contiene una matriz 3x3 y vamos a utilizar para transformar las coordenadas y nos va a permitir colocar nuestra imagen en la vista de nuestra aplicación. ¿Qué es lo que hacemos mediante el uso de esta variante del método drawnBitmap de la clase Canvas? Tenemos que pasarle el bitmap, la matriz y paint, que es uno de los métodos sobrescritos de drawnBitmap que aquí podemos ver dentro de la clase Canvas, como decíamos. Pues ahora lo que nos queda es implementar el método onTouch. Se trata de usarlo para dibujar sobre la imagen, algo muy similar a lo que hicimos ya en el anterior vídeo tutorial. La diferencia es que aquí vamos a dibujar sobre el bitmap, sobre la imagen que hemos cargado, en lugar de hacerlo sobre el canvas vacío como hacíamos en el anterior vídeo tutorial. Método en el que simplemente creamos cuatro flows para los puntos sobre los que estamos, los que vamos a ir dibujando. El resto tiene que estar claro después de lo visto en el anterior video tutorial. Para dudas te remito allí. Pues aquí tenemos nuestra nueva activity. Solo indicar que en el método onCreate le hemos asignado
un diseño distinto al que hemos llamado imagen 2 y que por lo tanto tenemos que crear. Ya lo hicimos con otros diseños, ya tienes también que saber cómo crearlo. Aquí lo tenemos dentro de la estructura de la aplicación Android en Res Layout, el nombre imagen 2, y aquí podemos ver el código en el que simplemente incluimos un botón que es sobre el cual vamos a tener que pulsar para elegir la imagen que vamos a utilizar y el Image View para la vista donde vamos a incluir esa imagen. Aquí tenemos cargada ya nuestra aplicación, aquí la activity que acabamos de crear, aparece el botón que nos va a permitir elegir una foto de la galería. Estamos con el emulador, esta es una foto que tengo colocada en la tarjeta externa del emulador, ya vimos también en el curso cómo hacerlo y tienes que saberlo. Y al pulsar se redimensiona para adaptarse según el tamaño que tenga también la imagen y el tamaño de nuestra vista. Ahora, como decíamos, ya hemos cargado el bitmap y podemos dibujar encima de él. Así que por lo tanto, otra de las APIs que necesitamos para crear nuestro juego. Y nos queda por ver algún otro tema ya antes de finalizar esta parte del curso. En concreto, veamos cómo podemos renderizar texto. Ya sabemos que podemos dibujar texto manualmente en nuestras aplicaciones con Paint, pero otra opción interesante es saber cómo poder colocar textos usando fuentes TrueType. Para empezar, tenemos que cargar un archivo fuente en el formato TrueType personalizado y tiene que estar dentro del directorio Assets. Así que si vamos aquí a los directorios, dentro de Assets he colocado una fuente TrueType manual.ttf. Pues la API de Android nos provee con una clase que se llama TypeFace y que lo que hace es encapsular una fuente TrueType y nos provee con un único método estático para poder cargar un archivo fuente que tiene que encontrarse dentro del directorio Assets, como veíamos hace un momento. Ese método es createFromAsset, que aquí podemos ver. Una vez que tenemos nuestra fuente, lo que tenemos que hacer es configurarla como la typeface dentro de una instancia Paint. Y para ello tenemos que utilizar el método de Paint Set Typeface, al que le pasamos la fuente que antes cargamos, que como vemos aquí tenemos con el nombre guardado en la variable font. Y a través de la instancia Paint también especificamos el tamaño al que queremos renderizar la fuente con el uso de SetTestSize. Aunque no está claro en la documentación, el valor que se le pasa debe ser el tamaño en píxeles. Y terminamos el proceso dibujando texto usando esa fuente con el método DrawnTest de Canvas que vemos en esta línea. En nuestro ejemplo, en la prueba que vamos a hacer, vamos a poner dos textos. Aquí tenemos uno, Canvas DrawnTest, y aquí tenemos el otro. Los parámetros que tenemos que pasarle, el primero es el texto que queremos que se muestre. Aquí lo pasamos como un string y aquí pasamos una variable a la que le hemos dado antes aquí el valor. Los dos argumentos siguientes son los que nos van a permitir determinar, este es uno, este es otro, las coordenadas donde queremos que se escriba. Y el tercero ya conocido es la
la instancia Paint, donde vamos a poder configurar tamaño, color y demás, ya utilizada en otras ocasiones. Hasta aquí todo muy sencillo. Desde luego, el modo en el que podemos alinear el texto y saber cuáles son los límites, los bordes donde debe escribirse, se hace un poco más complicado. La instancia Paint cuenta con un atributo PaintAlign que nos permite configurarlo, y para ello tenemos que pasarle este atributo al método también de PaintSetTestAlign. Aquí lo vemos de nuevo en los dos textos que vamos a escribir en pantalla. Los valores, las constantes que se le pueden pasar como valor a PaintAlign son left, center y right. Por defecto se le aplica left. La vamos a poner en uno center y en otro left, que ya tenemos aquí en nuestra activity. Dependiendo de cómo esté configurado el alineamiento, las coordenadas que se le pasan al método canvasDrawTest van a ser interpretadas bien como la esquina superior izquierda del rectángulo, si lo que se le pasa es el left, el píxel central del rectángulo si se le pasa center, o el píxel a la derecha del rectángulo si se le pasa right. Así que ese es el medio por el cual va a poderse alinear el texto. A veces también puede ser útil, o vamos a necesitar, saber los límites de un string específico en píxeles. Pues para eso la clase Paint cuenta con el método que aquí vemos, getTestBounds, al que tenemos que pasarle como argumentos, en primer lugar, el argumento que es el string del que queremos obtener los límites, que en este caso es el string que tenemos aquí guardado como test. El segundo y el tercero de los argumentos especifica el carácter de inicio, en este caso, como ya sabemos, contando desde cero, y el carácter final, para lo cual usamos en este caso test length, ya que va a ser el tamaño completo de este string. Y por último, el argumento bounce, que es una instancia rect que asignamos nosotros mismos y que se la pasamos al método. Aquí tenemos esta activity completa, que con lo dicho prácticamente está lo más importante y nuevo explicado. Resumiendo, en primer lugar, no tenemos que discutir nada del método onCreate porque es exactamente el mismo que ya hemos visto antes. Nuestra implementación de RenderView tiene tres miembros: un Paint, un TypeFace y un Rect, que es en el que almacenaremos los límites del string de texto del que hemos hablado hace un momento. En el constructor hemos creado una nueva instancia de Paint y hemos cargado una fuente desde el archivo que colocamos en assets, archivo que se llama manual.ttf. Y en el método onDraw configuramos el Paint con un color amarillo, configuramos la fuente y configuramos también un tamaño y la alineación que ya decíamos también antes. Y con el uso de DrawTest le indicamos el texto que tiene que mostrar. Y creamos un segundo texto con algunas modificaciones. Desde luego prueba cambiando texto y los distintos atributos que le hemos aplicado a Paint, los estilos y demás. Pues con esto vamos a probar esta nueva activity. Aquí tenemos cargada nuestra aplicación, pulsamos sobre Font Test y vemos este centrado y este alineado a la derecha, uno en color amarillo, otro en color blanco y distintos tamaños con la fuente que le hemos pasado, que es una fuente manual que se muestra en pantalla.
pues otro tema que creo que puede ser interesante para el desarrollo de nuestras aplicaciones. Estamos ya llegando al final de este bloque, el primer gran bloque del curso. Terminamos con uno de esos temas bastante duros, pero imprescindible. Se trata de determinar el mejor modo para que nuestra aplicación lleve a cabo un renderizado continuo. En la primera aproximación que hicimos al renderizado, lo hicimos dentro del hilo de la interfaz de usuario y ya dijimos en aquel momento que era algo inaceptable en una aplicación funcional. Así que necesitamos una solución que haga todo este trabajo duro en un hilo separado. Estamos hablando de la clase SurfaceView. Vamos a intentar ver todo lo que necesitamos para nuestra aplicación, pero sin entrar tampoco en temas que nos desviarían del foco que nos interesa. Para empezar, cuando hablamos de Surface View, pues hablamos de una view, de una vista en nuestra aplicación que va a contener una surface. Así que lo primero que surge es la pregunta de qué son las surface. De nuevo estamos hablando de otra clase dentro de Android, la clase Surface, que aquí podemos ver. Y que, como aquí nos indica, cuando hablamos de Surface en Android, nos referimos a un buffer crudo que es usado por el compositor de la pantalla, el Screen Compositor. El Screen Compositor, que es el auténtico gran cerebro detrás de todo el renderizado de Android y es el responsable último de pasar todos los píxeles a la GPU, a la unidad de procesamiento gráfico del sistema operativo. En algunos casos estas surfaces pueden ser aceleradas a través de hardware, pero de nuevo es algo que no debe preocuparnos especialmente. Lo que debemos saber es que es un modo más directo de renderizar las cosas en pantalla. Nuestro objetivo, lo que estamos intentando, es ejecutar nuestro renderizado en un hilo que esté separado del que contiene la interfaz del usuario, que ya está ocupada con demasiadas cosas. Pues la clase que decíamos al principio y que veíamos en el código, SurfaceView, es la que nos va a proveer como un medio para poder hacerlo. Pues para poder renderizar una surface view de un hilo diferente al hilo de la interfaz de usuario, para empezar tenemos que crear, hacernos con una instancia de la clase SurfaceHolder. Aquí para empezar la definimos y para poder hacernos con una instancia de esta clase SurfaceHolder tenemos que hacerlo mediante el uso del método getHolder, que es lo que hacemos en esta parte del código. Como con Surface y SurfaceView, puedes acceder a más información sobre esta clase SurfaceHolder en la documentación. Pero resumiendo, esta clase SurfaceHolder lo que hace es la función de envoltorio en torno a la Surface y se va a encargar de llevar a cabo algunas acciones. Y para nuestro caso nos provee con dos métodos que necesitaremos. El primero es el método lockCanvas y el segundo es el método unlockCanvasAndPos. Ambos, recuerda, forman parte de la clase SurfaceHolder. El primer método, que aquí vemos especificado, lo que va a hacer es bloquear la surface para el renderizado y nos devuelve una instancia canvas, que es el lugar en el que vamos a poder trabajar. Y el segundo método lo que hace es desbloquear la surface de nuevo y se asegura que lo que hemos dibujado a través del canvas se muestre en la pantalla. Pues usaremos estos dos métodos en nuestra renderización para adquirir el canvas, renderizar con él y finalmente hacer la imagen que hemos renderizado visible en la pantalla. Desde luego, el canvas que tenemos que pasar a este método, un lockCanvasAndPos, es el mismo que hemos recibido del método anterior, el de lockCanvas, que es justo lo que aquí nos indica también.
Aquí vemos esos dos métodos aplicados en nuestro código, logCanvas y logCanvasAndPost. Las ventajas que presenta el uso de este tipo de Surface son, para empezar, la primera, que no se crea inmediatamente cuando se instance la Surface View, sino que se crean asincrónicamente. Además, la Surface es destruida cada vez que la Activity es pausada y de nuevo se recrea, se reconstruye cuando la Activity es resumida. Esto va a permitir que cuando la Surface esté en segundo plano no esté consumiendo recursos del sistema, lo cual es muy importante. Para poder adquirir el canvas desde el Surface Holder, la Surface tiene que haber sido creada. Si no ha sido creada, no podemos acceder a ese canvas. Pero contamos con un método que nos permite en cada momento comprobar si la Surface ha sido creada o no. Y se trata del método getSurface, que aquí vemos con el uso de getSurfaceIsValid. Comprobaremos si ha sido creado, si ha sido creada la Surface o no. Si ha sido creada es cuando ya podremos crear el canvas. Esta es la aplicación completa, que de entrada se puede ver un poco intimidante, sobre todo porque la mayoría de las clases que utilizamos no las habíamos usado antes. Pero de nuevo, analizándola, vemos que tiene una estructura más sencilla de lo que puede parecer. Para empezar, como vemos, creamos una instancia de la clase FastRenderView. Se trata de una subclase personalizada de SurfaceView, que es la que usaremos para manejar todo el negocio del thread, del hilo, y de la Surface que vamos a bloquear. Se encargará de llevar a cabo esos bloqueos y desbloqueos. En el método onCreate, lo que vamos a hacer, las partes más importantes, es, ya lo conocemos, habilitar el modo de pantalla completa. Creamos también la instancia de FastRenderView y lo configuramos como el ContentView de nuestra Activity. Esta parte, nada nuevo. Aquí también, dentro del ciclo de vida de la Activity, que ya conocemos bien, vamos a sobreescribir el método onResume. Y aquí es donde empezaremos el renderizado de nuestro hilo indirectamente mediante la llamada a FastRenderViewResume. Esto va a permitir que la Surface pueda volver a crearse cada vez que sea resumida la Activity. Para que esto funcione y no nos provoque problemas, tenemos que usar también el onPause. Tenemos, por tanto, que sobreescribir también el método onPause, en este caso indicándole al FastRenderView que se detenga. Pues veamos la implementación de esta clase FastRenderView, que es donde se encuentra el core, el auténtico corazón de este ejemplo. Es similar a las clases RenderView que hemos implementado en los últimos ejemplos y que derivan de otra clase View. En este caso, como vemos aquí, FastRenderView extiende directamente a SurfaceView y también implementa la interface Runnable, lo que nos va a permitir pasarle el hilo de renderización para que se ejecute. Y esta clase FastRenderView tiene tres miembros. El primero de los miembros, que es RenderThread, y es simplemente una referencia a la instancia thread que será responsable de ejecutar o de renderizar la lógica del hilo. El siguiente miembro es Holder, que es una referencia a la instancia de la Surface Holder de la que hablábamos antes y que obtenemos desde la superclase SurfaceView de la que deriva. Y en tercer lugar, el miembro Running, que es un simple valor booleano que usaremos para señalar si el hilo de renderización debe parar de ejecutarse o no. El modificador volátil que aquí
incluimos tiene un significado especial del que hablaremos en un momento. A continuación, el constructor de la clase, y dentro del constructor lo único que hacemos es llamar al constructor de la superclase y almacenar la referencia al surface holder dentro del miembro holder que creamos hace un momento, mediante el uso del método getHolder del que también hablamos antes. A continuación llega el método FastRenderViewResume, que será el responsable de iniciar el hilo de la renderización. Observa que creamos un nuevo hilo cada vez que este método es llamado. Es justo esto lo que nos permite hacer lo que decíamos antes cuando hablábamos de los métodos onPause y onResume de la actividad. Cuando se resuma, el hilo se volverá a crear cada vez. Y también configuramos el valor booleano de running a true, porque en ese momento se está ejecutando. Y el auténtico motor de esta clase, el caballo en movimiento de la clase, que es el método run, método sencillo que va a hacer que se esté ejecutando en el hilo del renderizado. Está compuesto simplemente por un loop que se estará ejecutando mientras el hilo esté funcionando, por lo tanto mientras running devuelva true. En el momento en el que running deje de devolver true y pase a devolver false, el hilo será detenido y matado, desaparecerá. Y dentro del loop while, lo que va a estar haciendo mientras running sea true es, para empezar, comprobar si la surface realmente ha sido creada. Recordad que es necesario comprobarlo para poder crear el canvas. Y a continuación lo que haremos será bloquear, uso del método lockCanvas que decíamos antes, y lo que queremos que se muestre en el canvas, que aquí simplemente haremos que se muestre la pantalla en rojo, pero aquí podríamos llevar a cabo todas las acciones que quisiéramos. Y una vez hecho, usamos el lockCanvasAndPause para que eso se muestre en pantalla. Esto estará haciéndose todo el tiempo que running esté devolviéndonos true. Y por último, el método pause, que desde luego empieza configurando running como false, y después también usa un loop while. Con esto lo que se hace es estar seguros de que el hilo ha dejado de funcionar. Mientras siga funcionando, no se puede ejecutar la eliminación del canvas. Cuando esto se produce es cuando se lanza una excepción, interrupted excepción, que es la que usaremos para eliminar nuestro hilo. Justo este loop es el que explica por qué usamos en los miembros de la clase el modificador de volátil, y es justo para garantizarnos el orden en el cual va a comprobar el funcionamiento, si sigue o no el hilo vivo, porque de no ser así, de no usar volátil, este loop se estaría ejecutando continuamente y tendríamos un bug de lo que se denominan Isenberg bugs, porque son bugs que se producen y dejan de producir sin saber muy bien por qué, y son realmente difíciles de detectar. Para eso justo usamos este modificador volátil, que nos garantiza que el orden se va a llevar a cabo como queremos, que primero espere a que el hilo haya dejado de ejecutarse y posteriormente lance la excepción. En fin, es un mecanismo más de funcionamiento, y es esta parte, esta clase en concreto, la que puede hacer un poco más dificultoso este código. De todos modos, no vamos a profundizar, lo tendremos que usar también en la aplicación que vamos a empezar ya en el próximo vídeo tutorial. Aunque recuerda que en esos vídeo tutoriales todo lo fundamental de APIs, clases y métodos está ya explicado, y por lo tanto tiene que ser todo mucho más rápido. Porque ya hemos cubierto todo lo que necesitamos para escribir un juego 2D para Android. Estamos preparados para empezar a crear.
crearlo en gran medida, como ya dije en varias ocasiones, será poner juntas todas las APIs, las clases y los métodos de los que hemos ido hablando en estos últimos videotutoriales. Si alguien escoge el camino fácil y empieza a ver el curso a partir del próximo videotutorial, pues lo que también ya dije en otras ocasiones, podrá copiar los códigos y podrá hacer funcionar su juego y creerse que lo ha hecho él, pero no será muy distinto de aquellas personas que ganan los juegos usando trainers y cheats que te dan recursos inagotables, vidas extras inacabables o te revelan el mapa completo, etcétera. Llegas al final del juego y verás lo de You Win, pero no habrás aprendido demasiado. Así que esta parte, que yo entiendo que es dura, en la vida las cosas importantes suelen ser siempre duras, es también imprescindible. El resto será simplemente dedicarse a copiar e imitar sin tener ni idea de lo que estamos haciendo. Pues nada más, quedamos aquí. En el próximo, ya digo, empezaremos la elaboración de nuestra aplicación, de nuestro juego 2D. Os hablo Jesús Conde, nos vemos.